Valle Verde. ¿Qué haces, querido? Llegamos a otro programa. Hoy, te digo, es un programa guatero. La gente de Motocorp, Fabito, obviamente, y toda su tropa, nos trajo al río y dijo, queremos pasar un día especial. Te digo, nos estamos por estrellar con Aquaman, Aquafresh y no sé quién más. Así que vos, estás ahí sentado y decís, ¿qué va a ver este programa? Prepárate, sentate ahí, ponete el piloto, ponete el flotador, que hoy arranca este programa de esta manera. Terminando esta fecha de federación y tenemos a uno de los pilotos, queremos saber cómo le fue y la gente quiere saber. ¿Diste lástima o te fue bien? Dentro de la lástima que largué en las dos categorías distintas que corrí, me fue bien porque largué último y terminé cuarto o quinto. Bien, ¿cuánto eran? ¿Cuatro? No, eran cinco. No. Bien, estamos bien. Presentate, que la gente quiere conocer y dice, ¿quién es el piloto ese? Gustavo Carrasco. Gustavo, ¿estamos contentos? Estoy muy contento porque corrí con una lesión en el hombro. Dice que el cuerpo da. El cuerpo da. Falta hombro. Falta hombro. Falta piloto. El Jet, ¿está listo para punta o no? No. No está tampoco. Este año no. Este año no. No, este año todavía falta. Andamos con una falla en la largada. Está bien, pero todo se va limando de a poco. El 20, ¿nos vemos allá en Pinamar? Sí, ahí es la revancha. Esa es la que nos vamos a cansar todo hoy. El mar es para los gauchos. El mar es. Cerramos esta nota con el mar es para los gauchos. Gracias.
dijeron, venía del pasillo y me dijeron, andá a hacer el reportaje al campeón de la limitada. ¿Es verdad eso o me mintieron? Para que te haga la nota. Tuve un poco de suerte, pero bueno, gané. Quedé primero, así que... No sé qué decir, ¿pero garpaste algo o no? Sí, puse una platita. ¿Pusiste un billetín? Sí, sí. ¿Al Tano le hiciste que acomode los números? Sí, no tiene gracia, ¿viste? ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo te sentiste arriba? Muy lindo el lugar, muy lindo todo acá, así que... Lo más importante, ¿qué opinas de la organización Tate y el Tano? 10 puntos, sí, por suerte 10 puntos, todo bien. Así que vamos. Acá es el momento para que te puedas quejar si te quejas. No hay queja. Vamos a ver qué pasa en la... ¿Nos vemos en Pinamar? Sí, obviamente. Obviamente, sí. Me dijeron que arranca el jueves o viernes la joda directamente. Sí. ¿Vamos a estar? Sí, yo voy a ver si puedo ir antes, así... entreno un poco y bueno. Y tener la suerte que tuve hoy. Perfecto. Bueno. Va a juntar unos billetes para la próxima, señor Ale. Claro. Así que, así a ver si se lleva el campeonato nuevamente. Claro, así es. A ver si ganamos la carrera. Nos vemos el 20. Nos vemos el 20. Nos vemos el 20 en Pinamar. Gracias. Con Juan Pepino Mainela. Contanos, ¿cómo te fue hoy, Pepino? Mira, la primera manga largué medio mal. En la cuarta vuelta me caí, no sé ni cómo terminé, me golpeé. Y la segunda manga terminé cuarto de la categoría limitada, cuarto limitado. Ah, joya entonces, Pepino. ¿A dónde nos vamos a la próxima carrera? En la posta, creo que es el día 20, ¿no? 20 de enero. Bueno, Pepino, un gustazo. La seguimos acá por FT Show. Get crazy, get wild, let's party, get loud. If you wanna have fun and do something, if you wanna have fun and do something, get crazy, get wild, let's party, get loud. If you wanna have fun and do something, if you wanna have fun and do something. I walk in the club with no ID. Girls on my jock, cause I'm VIP. Your man can't do what I can do. What's your name? I'm Sky Blue. Well, I'm Red Food with the big ass robe. Never wear lenses in my glasses, yo. My first keyboard was a Casio. Ooh, look at that girl on the dance floor. What she looking at us like she wanna do? Something freaky in the back with a camera crew. La verdad, se está cayendo el cielo. Ya en algún momento se nos cae todo. Encontramos a un muchacho que supuestamente dicen que es el ganador. Bueno, se sabe qué es. Señor Fausto, le dijeron que usted nos quiere comentar algo. ¿Qué es usted? ¿Dio lástima o no? ¿Puso billete? No, para nada. La verdad que hoy tuvimos un buen día. Corrimos en la categoría principiante. Las dos mangas primero. Ah, bien, entonces está bien. Entonces el billete fue bueno. El billete fue bueno. Me parece que me sacaron una foto entregándole justo al comisario deportivo, pero bueno. Tranquilo y contento porque se lo quería dedicar a mí. Pueden parar de gritar, loco, que está volviendo un reportaje serio. Che, es una persona seria esta. Se lo quería dedicar a mi sobrino que nace mañana. ¡Vamos, el sobrino! Sí. ¿Quiere decir que este triunfo va para el sobrino? ¿Cómo es el nombre? Donato. Donato. Este triunfo va para Donato, para algún día lo va a ver esto. Ojalá. Obvio. Vamos a subir a internet, vos lo tenés que guardar. Dale, espectacular. ¿Nos vemos el 20? De una. Venimos primero en el campeonato, así que vamos a seguir. Tenemos que pelearla. Hay que seguirla. ¿El mar es complicado? Andé una sola vez. Me dijeron, el mar es para gauchos. ¿Cerramos esta nota así? Es para gauchos. Vamos a ver qué hacemos. Perfecto. Acordate, el mar es para gauchos. Sexy, I know it. What the fuck? I got them moves, like that. I got them moves.
was a bit late. Like Frederick, down be gently. Calling on you this moment, this instinct. What I do is just basic instincts. You see me all over her. You want me all over you. Se vino el verano, se vino Motocorp, se vino al agua Motocorp, ¿dejamos el barro? Dejamos el barro, estamos descansando un poquito. ¿Qué vinimos a hacer? ¿Dónde estamos, Fabito? Contale a la gente. Estamos en el río, bueno, en el delta, en la desembocadura del río San Antonio, donde se juntan todos los barcos a almorzar. ¿Qué vinimos a hacer acá? Porque dijeron, Motocorp nos trae acá el agua, quieren que nos mojemos. ¿Qué pasa? ¿Qué hay acá? Vamos a andar un poquito en jet, en moto de agua, pasear un rato. Vamos a comer ahora en el barco de un amigo y a pasear. ¿Cómo está el piloto después de la lesión? Y hoy es la primera vez que hace algo con motor. ¿Qué hace algo con motor? Sí. ¿Lo tenemos en punta para este año 2013 de Bequil Norte? Sí, vamos a ver, sí, esperemos. La Motocorp. Decir... ¿Está preparado Motocorp? Sí, Motocorp está full, vamos a full. Ahora nos full. Vamos a entrenar a la arena el 15 hasta el 31. Y bueno, dándole para adelante. La gente de las motos de agua quiere ver a Fabito correr en el agua. Yo voy a correr. Ya me invitaste el... Yo ya te invité. Yo te quiero tener ahí. ¿Puede ser? Voy a correr. Corro. Perfecto. Ahora corro. Lo decimos acá en vivo. ¿Ya estamos? Y aquí esto es compromiso. Yo corro, corro. Estoy firme. ¿Arranca un día especial acá en el río? Arranca un día especial y vamos a empezar a entrenar ahora. ¿Arranca un día especial de la mano de Motocorp o no? Vamos a disfrutar el verano. Ahí vamos. Acá en el río, dicen que Fabito la tiene clara con todo lo que es el agua. Le estamos dando manija y dice que hoy nos va a mostrar. Pará, porque si estamos. La señorita hace jet ski. Hace jet ski. ¿Cómo es el nombre, señor? Mechi. Ahora vamos a presentar a Mechi. Ella es, supuestamente dicen que es la que mueve arriba del jet. No le dice, es el jet de show en el río, de la mano. Debo tocar. Gracias. Pero una es para vos, así que no te hagas. Action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up.
when we up in the club. All eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. See the boys in the club, they watching us, they watching us, they watching us. Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out, and scream and shout and let it out. We sayin' oh we oh we oh we oh. We sayin' oh we oh we oh we oh. I wanna scream. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. Yep, yep, cause it goes on and on and on. Chiquitín, llegamos al final. ¿Cuál es tu problema? ¿De por qué nos volviste a traer? ¿No nos aguantabas más? Bueno, los extrañaba después de tanto tiempo de Roque Pérez. Venimos acá al río a disfrutar un día. Se me está como alejando de la lancha, esperá que me le voy a acercar. Querido, acércate, que vos me dijiste que te sentías rarito ahí arriba. ¿Cómo te sentiste este día andando arriba del jet? El día de Motocor, ¿cómo estuvo? Muy bien, muy bueno. Yo la pasé muy bien y creo que ustedes también, ¿no? Obviamente. Pregunto, ¿esto se va a repetir? Y espero que sí. Fabito, ¿nos va a permitir que se repita? Fabito dijo, hoy es el día del piloto y yo quiero como consagrar, porque él dijo que era el gran piloto de todo, moto, gen. La verdad dio lástima. Vos, te luciste. Fabito, el 20 de enero, ¿va a hacer de cuenta que anda en gen? Hay que ver, porque habla mucho y después no sé si lo hace. Pero tal vez vaya, hay que ver. Si no, estás vos. Sí, sí. Perfecto, entonces nos vemos el próximo martes. Te quiero ver acá dando vueltas, pero traete un par de chicas. Yo sé que vos ya estás casado, pero puedes traer un par de chicas para los pobres que estamos acá dando vueltas, ¿o no? Te les voy a conseguir. Perfecto. Buenas amigas, perfecto. Vos que estás ahí sentado, quédate. El próximo martes tenemos mucho más. Capaz que quedó algo de motocorp, algo ahí perdido, algo oscuro, no sabemos. Vos, miralo el próximo martes. Gracias por FTV Show, El Garage. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, pues entonces lo haremos a tu manera. Si tú no crees en el amor.